Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más. Mi gente linda de Perú me pidió esta reacción de este casting de este gran cantante, señores. Un duro de los duros. Y él se llama Kurt Cobain. Disculpen por la pronunciación porque yo nada más sé decir I love you en inglés. Y hasta eso lo digo mal. Señores, para las personas que no lo conocen, esta nueva generación que capaz no sabe quién es este brother, vamos a resumírselo en segundo. Dice, Kurt Donald Cobain fue un cantante, músico y compositor estadounidense, conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda Nirvana. Es considerado como un ícono y voz de la generación X y falleció el 5 de abril del 1995. Este brother de Nirvana era un duro. Vamos a ver la reacción. Dejen su like, suscríbanse. Vamos allá, mi gente bella. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro, soy de Arequipa y soy guitarrista y vocalista de la banda Olaf de Arequipa. Mucho gusto, Ramiro. Y cuéntame, ¿qué tal estaba el viaje? ¿Largo? Sí, como ahora están controlando las velocidades, en vez de 12 estamos en 16, pero bueno, puedo dormir más, lo bueno. Qué gusto. Cuéntanos, ¿desde cuándo tocas guitarra? ¿Desde cuándo tu afición por la música? Bueno, toco desde los 10 años aproximadamente. Desde los 10 años. ¿Y ahora tú tienes...? Yo tengo 27. 27 años. Muy bien. Cuéntame, ¿quién eres tú en el escenario el día de hoy? Yo soy Kurt Cobain. Come as you are, as you were. It's a want you to be. And a trail, as a friend. Ya no tenemos que hablar más. Pasó como lo de Gianmarco, que desde que lo escuché, dije, este brother es Kurt Cobain, señores. Y disculpe por la pronunciación, de verdad que sí. So no, let it be. Take your time, hurry up. Yours is yours, tell me late. Take a rest, as a friend. It's our no memories, yeah. Memories, yeah. Memories. Es increíble. Vamos a parar un segundito. Qué capo. El siguiente es un capo. Es el pedido de un fan de Kurt Cobain. Puedes cantarte otra porque la haces idéntico. Rape me. Rape me, my friend. Rape me, rape me again. I'm only the only one. 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 A ver, por favor, Smells Like Teen Spirit, el corito. Load up against, bring your friends, fun loose to with them. You sovereign boy, I'm sure you know, I know. Turn you well, hello, 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 hello. Wow. Perfecto. Bravo. Bravo. Ramiro, para hacerla rapidita, porque creo que... Déjenme decir algo rápido, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a ser honesto. Yo no consumía a este chico, este cantante. No era que yo me moría por él, pero como mi hermana lo escuchaba, ya se me pegaban dos o tres canciones y me llamaba mucho la atención de ese artista. La forma en que canta, el raspado, como digo, ese susurro en su voz,
pero también, pero al mismo tiempo como con esa agresividad, ¿saben? Eso me gustaba muchísimo y por eso escuchaba 2 o 3 canciones de él. En ese momento lo que yo hacía era que entraba a Google y traducía la letra de las canciones para saber qué decía. Hacía así con la agrupación en sí, Backstreet Boy, con un montón de grupos. Pero a pesar de eso, señores, yo sé cuando una persona está desafinando, cuando está bien entonada, cuando tiene interpretación, cuando tiene un montón de cosas, aunque sea en otro idioma. Para hacerla rapidita, porque creo que los tres coincidimos en lo mismo. Para mí, tú eres Kurt Cobain. Kurt Cobain. Ok, vieron ahí, señores, que no nada más soy yo que no sé pronunciar bien el nombre de este artista. Mari Carmen Marí tampoco lo pudo pronunciar bien, entonces me siento bien porque no estoy solo. Ay, contra. Kurt Cobain. Kurt Cobain, pero yo te quiero decir que yo no he escuchado a Kurt Cobain, pero mi asesor Aldo... Me indica por el interno, porque la verdad que nosotros tenemos un asesor, al menos yo tengo un asesor, y tengo que decirle a la gente que tengo un asesor que me dice si está dentro del registro de voz y se parece, porque él tiene todos sus discos y uno de Pablito Ruiz. Me ha dicho que está perfecto, igual. Así que el pase a la siguiente etapa de mi vida. Yo te tengo que decir que creo que hasta el momento tú eres el mejor participante que hemos tenido. Te felicito, Ramiro. Muy bien, Ramiro. Bueno, para la gente que no sabe, este es un artista que su género es el rock, señores. Entonces, todos esos fanáticos del rock, déjenme ahí abajo en los comentarios qué ustedes opinan. Si en verdad ustedes vieron que se parecía mucho, si en realidad ustedes vieron que tenía todas las cualidades para ser este artista. La verdad que yo antes de ver las reacciones veo el artista original para ir analizando la voz y luego hago la reacción de estos imitadores. Para yo empaparme bien de todo, señor, y no habla disparate. Para mí, sí lo es. Para mí lo hizo genial. La misma voz garrasposa, esa interpretación, esa fuerza vocal que tiene cuando entra ese rock. Muy, muy duro, señores. Espectacular. Bueno, mi gente, si te gustan estas reacciones, déjame en los comentarios qué otra te gustaría ver en el canal. Apoya todos los videos que yo estoy haciendo de Perú, que están muy interesantes. Y ya tú sabes, señor, esto es Xeneco. Show.